Bueno, Maxi, armar un producto como tapas, empanadas o pascualinas requiere una decisión muy importante, que si querés vender en el mercado masivo o querés vender en el mercado artesanal. Si querés vender en el mercado masivo vas a necesitar hacer mucha inversión, inversión de capital, inversión en escala, porque vas a vender mucha cantidad a los supermercados, a las grandes cadenas, con un margen muy bajo. Y ahí el secreto va a ser los costos de producción, la logística, el costo de entrega, y eso es un enorme desafío. La otra opción es ir por el canal más gourmet, es decir, bueno, voy a armar empanadas o cosas que las voy a vender en un mercado mucho más chico, mucho más exclusivo. ¿Y qué es lo que tal vez te recomiendo? Salvo que realmente tengas un monto de capital para entrar en la gran escala de lo que es producir masivamente, probablemente sea mejor que trabajes con los pequeños productores. ¿Cómo hacen los cerveceros artesanales? Es parecido a la cerveza. Si armas una cerveza masiva, tenés escala, costos de entrega. Si sos un cervecero más artesanal, bueno, por ahí puedes tener tus negocios de nicho. Así que yo te recomiendo que más que vender en el mundo de los supermercados, tal vez te enfoques en este camino alternativo, buscando los locales gourmet, las tiendas naturales, toda esta tendencia que hay de la comida más naturista y natural, bueno, que por ahí vas por ese lado.